Queridos hijos, yo espero la respuesta de sus corazones de una manera muy especial. Apelo a ellos por medio de mi corazón inmaculado para que sean mis hijos. Sus corazones son la alegría de mis tiempos venideros. Estén cada uno de ustedes en esta extraordinaria unión. Queridos hijos, yo los invito a entrar en este sagrado refugio para ser su guía y protección para un futuro próximo. Por favor, escuchen y reciban mi corazón de esta manera, porque yo solo tengo un deseo. Este deseo es el de conducirlos hacia la santificación y que su santidad es el deseo más grande de Dios en el cielo. Madre, dinos, ¿qué es lo que más necesitas de nosotros en estos días? Ángel mío, yo necesito y deseo solamente un corazón abierto. Rueguen por esto, por encima de todo lo demás, y todo puede ser y será alcanzado para cada alma. Queridos hijos, vengan a su madre y permitan que mi triunfo llene sus esperanzas y deseos. El Hijo de Dios escogió encerrarse en el vientre de una humilde sierva. Él atrajo el esplendor de su gloria a este lugar escondido. Él glorificó a su Padre y dio su majestad a esta velada concepción. Él entregó su vida a su cuidado desde su nacimiento, durante sus 30 años ocultos y aún en la cruz. Él unió sus sufrimientos a los de ella. Fue ella quien le dio la vida, lo alimentó, lo mantuvo y luego lo sacrificó por nosotros. Él comenzó su ministerio por su humilde ruego en Caná. El Espíritu Santo escogió hacer uso del vientre de una humilde sierva, aunque él no hubiera tenido necesidad de ella para llevar su fruto a la culminación. Sin embargo, al ser concebido en ella y por medio de ella, sucedió el misterio de gracia desconocido hasta para el más ilustrado. Si Dios escogió esa manera para venir al mundo, ¿quiénes somos nosotros para merecer o siquiera pedir encontrar un camino diferente para llegar de nuevo a Él? Fue del corazón inmaculado de María de donde las gotas de sangre fueron impulsadas para que circularan desde su corazón a su vientre y crear la concepción de Jesús. He aquí entonces que nosotros estamos llamados una vez más a abrir nuestros corazones y permitir que Jesús sea concebido espiritualmente dentro de nuestros corazones y de allí en nuestro ser. Dirección. Dios quiso crear una fuente de gracia en el corazón de Nuestra Señora. Desde las cámaras del corazón de ella, Él desea regar estas gracias sobre todos nosotros. Él nos invita a rendirle homenaje de la manera que Él más desea, por medio de la devoción al corazón inmaculado de su Madre. Dios pide que nos consagremos al corazón de María. Nuestra Señora no pide nada para ella misma, solo desea que se cumplan los deseos de Dios Padre. Ella quiere traer la unidad al mundo de una manera divina. Nuestra Señora nos llama a unirnos a Jesús por medio de ella y que cada corazón sea unido por este mismo lazo. Esta es la obra de la gracia divina que en el final veremos como la mano de Dios. Hoy, Él nos envía a su madre para prepararnos para un tiempo que nosotros no podemos anticipar. Ella viene a desplegar un mensaje y advertirnos personalmente sobre los deseos de sus suaves caricias y nos llevará de la mano hasta su abrazo sagrado. Porque no hay caricia igual que la de una madre a su hijo. Oh Inmaculado Corazón de María, guíanos en esta batalla por la culminación de tu triunfo. Haz que toda la humanidad se junte para que toda la eternidad en lo más profundo de tu triunfante corazón inmaculado
Permite que crucemos el umbral del cielo hasta el sagrado corazón de tu Hijo. Crea en mí un corazón puro, adornado de virtudes. Fortaléceme en mis pruebas. Envuelve mi alma en tu ternura. Y en los momentos de regocijo, junta tu sonrisa con la mía. Querida Madre, coloca mi corazón dentro del tuyo. Ahora pues, hijos, escúchenme. Felices los que siguen mis caminos. Escuchen mi enseñanza y háganse sabios. No lo desperdicien. Proverbios 8, del 32 al 33. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a vos y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión vuestra. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación de tu Hijo, podamos llegar por los méritos de su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, porque yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, porque yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la caridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, porque yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga o haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la humildad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, porque yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga o haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la paciencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, porque yo le pertenezco solamente a Dios.
Santifica todo lo que yo piense, diga o haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la perseverancia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, porque yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga o haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, porque yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga o haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Oh María, transforma mi corazón como el tuyo y colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud. Toma mi corazón, querida Madre, consagrado como tuyo propio y preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, oh María, en hacer tu corazón cada día más conocido. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, lléname. Espíritu de Cristo, séllame. Oh Padre Celestial, conságrame a tu corazón y voluntad. Sé en mí una fuente de virtudes y sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz a las que todos vean. Amén.